¡Zeus ha muerto, Gateway! ¡Tendrás que dirigir la nave! ¿Es peligroso? Edward, ¿Ser corsario es peligroso? No pagarían tan bien si no lo fuera. ¿Y la Armada Real? ¿Ganarías un salario digno? ¿Navegarías con caballeros? Al diablo con la Armada Real. Por cada chelín que ganase, el capitán se llevaría 600. Así no hay quien se haga rico. No necesitamos ser ricos. No se trata de necesidad, Caroline. Quiero alimentos que no me hagan enfermar. Quiero paredes que resistan el viento. Una vida decente. ¿Cuánto tiempo te irás con esos corsarios? Calculo que un año. Dos, a lo sumo. Vale. No más de dos. Prométemelo.
¿Tú también has tenido suerte? La Habana. Debo ir a La Habana. Bueno, ¿qué te parece si construyo un barco? Puedo pagarte. ¿Acaso no es eso lo que os mueve a los piratas? Te daré 100 escudos. Te escucho. ¿Lo harás o no lo harás? No tienes tanto oro, ¿verdad? ¡Piratas, hijos de perra! ¡Voy por ti, pillastre! Venga, amigo. Qué mal hemos empezado. Está a unas 100 leguas de La Habana. ¿Vas a recorrer esa distancia a pie? Idiota presuntuoso. ¿A dónde va? Si me sigues, te mataré. Podemos trabajar juntos en esto. Acercarte.
Señor Duncan Walpole, acepto su generosa oferta y aguardo con impaciencia su llegada. Si de verdad posee la información que buscamos, sepa que la recompensaremos generosamente. A pesar de que no tengo el placer de conocerle, confío en poder reconocer la indumentaria de su orden secreta. Por tanto, acuda a La Habana sin demora. Será recibido como un hermano. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano de Torres y Ayala. Señor Walpole, cobremos esa recompensa. Esa goleta me vendrá bien. Hacia aquí. Debemos requisar la nave de este lobo de mar y seguirlo. Disculpa, ¿están? No. Nuestro destino es La Habana. Solo soy un comerciante. Cierra el pico, escoria pirata. Pagarás tus crímenes con la horca. Señor, no he tenido nada que ver con el ataque. Mis hombres y yo acabábamos de fondear para reabastecernos. ¡Alto! ¡Detenedlos! Dale la razón para que no te vuelen los sesos. Llevaos mi azúcar. Llevaos lo que queráis. ¡Os pagaré lo que me pidáis! Llevaos mi azúcar. Llevaos lo que queráis. You there. Stop. ¡Ah! Os pagaré lo que me pidáis. Llevaos mi azúcar. Llevaos lo que queráis. Os pagaré lo que me pidáis. ¡Oh, Dios! Gracias, señor. Me ha salvado. Mil veces gracias. ¿Es tuya? Sí, es mi nave. Pero aquí yace su pobre capitán. Y no soy ducho en el arte de navegar. Yo puedo pilotarla. No temas. ¿No pretenderá fugarse con mi barco, no? Soy Duncan. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Steve Bonnet. Bien, señor Bonnet. Que esto quede entre nosotros. Estoy en misión secreta para su majestad el rey, que Dios lo bendiga, y he de llegar a La Habana sin demora. Ah, es un alivio, señor. Yo también me dirijo a La Habana. El destino nos une. Seremos aliados, pues. Eso me tranquiliza. ¿Y eso que le tomé por un pirata la primera vez que le vi? ¿De veras? Sí. Tiene una singular manera de desenvolverse. Rápida y eficaz, si me permite. Me dio un buen susto. Pero, después de lo que ha pasado, creo que ha sido un día muy venturoso, ¿no cree?
una barca de remos, me temo que habrá que nadar hasta mi barco. Lo peor que podía pasar. Vaya, esto es difícil. Debería haberme quitado el abrigo.